Y sobre todo en los estados en donde no gobierna el partido político del presidente, pues sin duda habrá una persecución, una denostación al periodista, como lo vemos todas las mañanas, la exhibición, el descrédito a muchos de los compañeros periodistas a nivel nacional, y lo único que queremos hacer, como así lo ha encargado la gobernadora, no solo en temas de comunicación, sino en todos los temas, es decirles que aquí no, que aquí en Aguascalientes somos un gobierno de primera y no de cuarta, y que en definitiva tenemos que cuidar a los periodistas, tenemos que cuidar la comunicación, tenemos que cuidarnos de la falsa nota, de la información malintencionada, y precisamente esta ley viene pues a cuidar precisamente todas estas situaciones que sabemos que se van a presentar, no en el 24, muy seguramente a finales de este año. Estamos pensando en hacer un foro nacional de periodistas, en donde puedan venir algunos personajes, periodistas de talla nacional e internacional, que nos den un curso, que nos den una plática, en donde en definitiva los medios de comunicación estarían invitados, y que sea ese foro donde podamos presentar la iniciativa. La estamos preparando y queremos y esperamos que salga de la mejor manera. Lo había comentado, en septiembre se inicia este último periodo. Yo, como lo comenté desde un principio, el interés es de que salga bien, que salga con consistencia, que salga apoyada. No es un tema única y exclusivamente la Secretaría de Comunicación, no tiene que ver nada con partidos políticos, no tiene nada que ver con un interés personal, tiene que ver con los periodistas, tiene que ver con la comunicación, y es una ley que lo que busca pues es precisamente avanzar en materia de comunicación. Lo que estoy tratando de hacer es que traiga todas las patas fuertes para que sea una ley contundente, una ley que funcione, que sirva, que no sea una ley nada más de noticia o de información, sino que realmente venga a generar un avance en materia de comunicación y sobre todo en cuidado periodista.